grabación, en recording, ¿no? Sí, sí, sí. So today we're going to study about reasons por para. Do you know the verb querer? Querer, I want. Sí. I want. Mm. Muy bien. Querer. Querer. And do you know how to the conjugations? Yo quiero. Quiero, quieres, quiere, que queremos, queréis, quieren. Perfecto. Muy bien, muy bien. So it's John. Muy bien. Entonces vamos a ver este que estamos. Vamos a empezar la lección 2, ¿vale? Del libro que está de referencia. Okay, I use a book for a reference. Okay, and the lesson is called. La lección se llama Quiero aprender español. Entonces, tú entiendes esto, ¿verdad? Quiero aprender español. What is this? I want to study Spanish. Not study. Learn. Learn, eso es. Study es estudiar. Estudiar, sí, sí, sí. Aprender is to learn. Ok, vale, no problem. Muy bien, entonces, sabes que usamos quiero conjugado, ok. Quiero conjugado. Quiero conjugado. Más un verbo infinitivo, right? Without conjugation. Quiero aprender. Quiero viajar. Quiero estudiar. Quiero, no sé, cualquier cosa, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero. Opa, voy a poner en blanco. Quiero viajar a Japón. Yo. Viajar a Japón. Viajar a travel. Eso es, muy bien. Dioko, ¿no? Viajar. Muy bien. ¿Tú? ¿Tú quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué? What do you want? Eso es. ¿Qué? Is what, ¿no? ¿Tú what? ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres? Ahora sí. ¿Tú qué quieres? Well, I just want to use quiero aprender español. Okay, vale, quiero aprender español. Okay, vale, muy bien, eso es. Entonces, para estudiar esto, okay, for study this, we have to know some verbs, ¿no? Quiero viajar, travel, aprender, estudiar. Do you know this one? Ir. To go. To go. Eso es. Ir. Do you know that when we use a verb for movement, like viajar, ir, we need a, right? Quiero viajar a Japón. Quiero ir a Japón. We need a, right? Do you know that already? To in English? Sí, something like that. Sí. When we use a verb for movement, ir, viajar, volver, ¿no? Come back, volver. Volver. I'm going to write it. Volver. Never heard that. Come back. Volver, come back. Volver. Son verbos de movimiento, ¿no? Verbs of movement. Viajar, ir, volver, llegar, arrive, ¿no? Llegar. Llegar. Entonces vamos a estudiar esto. So we only need to conjugate the first verb of querer. Then the other one is infinitive. Infinitive. Right? Entonces vamos a ver aquí este ejercicio. Se llama este fin de semana. Este fin de semana means this weekend, right? This weekend. Next weekend. Okay. Sí, sí.
Vamos vale. a ver aquí. Dice, número dos, ok, number two. Número dos. Dice, este fin de semana, Eva tiene algunos planes para hacer para este fin de semana. ¿Qué cosas de la lista quiere hacer? ¿Vale? A ver. Eva, it's the name, ok, the name of this girl. Eva. Ah, sí, 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 sí. Eva sí. tiene algunos planes para este fin de semana, ok. Eva has some plans for this weekend. Okay. Sí, 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 vale. ¿Qué cosas de la lista quiere hacer? Okay. Which things of the list she wants to do? Okay. Entonces, vamos a mirar estas fotos. Okay. We are going to look at these pictures. Sí, sí. Uno y dos, ¿vale? Y tienes que intentar pensar cuál es, ¿vale? You have to try to think which one of these it is. Okay. Tenemos. Sí, estudiar sí. español, hacer deporte, ir al cine, ir a una exposición, salir de noche, trabajar, ir al teatro, salir a cenar, cocinar, hacer fotos, ir de compras, ir de excursión, leer y pasear. ¿Okay? Sí, sí, sí. ¿Qué está pensando? What is she thinking? Leer. Leer, eso es. Leer. Leer un libro, ¿no? Este. Leer libro. Leer un libro. Ok. ¿Y en esta? ¿Qué es esto? Cocinar. Cocinar. Muy bien, vale. Esos son sus planes de fin de semana. Eva quiere leer y también quiere cocinar. Quiere cocinar. Quiere leer y también... quiere cocinar. También is to, okay? She wants to read and she wants to cook too. Quiere leer y también quiere cocinar. Eso es. ¿Vale? Muy bien. También quiere más cosas. Vale. Now you cannot see the verbs, okay? So it's going to be a little bit difficult. Pero tenemos aquí... este es un poco más difícil, ¿ok? This is difficult. Vamos a pensar esta, ¿vale? Esta de aquí estamos viendo... Vamos ahora... I just learned it, but I don't remember. No lo recuerdo. Vale. Bueno, the verb is nadar, okay, to nadar. Swim. Nadar. But it's nadar. Not here. It's not here in the list. Okay? Something similar. It's more general. Maybe you can see. Exercise? Ir de excursión. No. Ir de excursión es to go hiking. Hacer deporte. Muy bien, deporte, sport. Muy bien. Sports, hacer deporte. Deporte. Ok, quiere leer, quiere cocinar, quiere hacer deporte. Ahora sí. Ir de. Mountain. Viajar. You said before. No. Excursión. Excursión, eso es. Quiere ir de excursión, ¿vale? Ahora vamos a ver. Leer, cocinar, hacer deporte, ir de excursión y vamos a pensar esta, ¿vale? Es como un museo, ¿ok? It's like a museum. Sí. No es un museo. Ir al teatro. No teatro. Ir a compras, shopping, excursión. Ir a una exposición. Eso es, sí. Ir a una exposición, ¿okay? Eva quiere ir a una exposición. Exposition, ¿no? Como un museo o algo así, ¿vale? Y la última, ¿ok? Es to go shopping, ¿ok? We're going to try to find here go shopping. Uh,
I know this. Yo sé. Compro is buy. So compra. Compras. Ir de compras. Ir de compras. Okay, muy bien. Mira, okay, fíjate, tenemos a lot with ir, ¿no? To go. Do you remember ir? To go. Ir al cine. To the cinema. Ir a una exposición. Ir al teatro. Ir de compras. Ir de excursión. Okay. Remember, ir is to go. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. ¿Y tú, Arashi? And you? ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer el próximo fin de semana? Yo quiero ir a comprar. Yo quiero ir de compras. Muy bien. ¿Qué quieres comprar? ¿Ropa? ¿Libros? ¿Qué quieres comprar? Yo quiero una ropa. Yo quiero comprar ropa. Quiero comprar ropa. Ropa. Okay. This is ir de compras is to go shopping. Quiero comprar, I want to buy. Okay. Quiero ir de compras. Vale, sí, sí. Vale, vamos a leer este ejemplo. Okay, we're going to read this example. Can you read the ones in red? Sí, sí. Yo quiero salir de noche. ¿Y tú? Yo también. Y quiero ir al cine. Pues yo quiero ir de excursión a... Por ejemplo, no sé, a Barcelona. Barcelona. Quiero ir de excursión a Barcelona. Ok, vale. Now switch, ok. Yo quiero salir de noche. ¿Y tú? Yo también. Y quiero ir al cine. Pues yo quiero ir de excursión a Barcelona. Okay. We're going to try to translate. Okay. Yo quiero salir de noche. What do you think it means? I know this. I want to go out this night. Sí, sí, sí. Not this night, like on the night. I want to hang out, se dice en inglés. Hang out. Quiero salir de noche. Okay. ¿Y tú? Okay, and you? And you? Mm-hmm. Yo también. Do you remember yo también? I too. I also want to. Me too. Okay. Y quiero ir al cine. Fácil, ¿no? Easy. Y quiero ir al cine. Sí, sí. Y yo quiero. I want to go to the cinema. Yes. I want to. I want to go to the cinema. Yes. Okay. Do you know that yo is optional, right? Because when you do the conjugation, it's you already know that it's about yo. You can take it off. Yes. It's okay if you say yo. It's not bad. It's just optional. It's not necessary, but it's not bad. Okay. Mm-hmm. It's not a mistake. Okay. Sí. Okay. He puts, it's not a mistake, it's just optional. Pues yo quiero ir de excursión a Barcelona. Do you know what is pues? No. Okay, this is just something that we say when conversation, okay? It's something like, I want... Pues. Sí, como, yo quiero ir al cine, pues yo quiero ir a una exposición, ¿no? Well,
japonés, quizás algo como choto, choto, no, it's something, it's a word for everything, for everything. You can use for pues, ya veo. Ya veo, ya veo. Pues choto. Choto. Okay, vale. Entonces, pues, hasta aquí. Pues, ¿alguna pregunta? Any question? No pregunta ahora. Okay, vale. Porque ahora vamos a hacer algo más difícil, okay? Porque para Ampor, okay? This is going to be a little bit more complicated. Not complicated. But, yeah. Okay, vamos a ver estas personas. ¿Por qué estudian español? Okay, why they study Spanish? This person, these persons. Todas estas personas estudian español. Okay, all of these persons studies Spanish. ¿Por qué crees que lo hacen? Why do you think they do it? Compara la respuesta con los compañeros. Okay, they have a different reasons. Okay. Tom, sí. Sam, Chris, they have different reasons to study Spanish. Un momento. Tenemos André, Ornella, Vanessa. Y tenemos aquí algunas opciones, ¿ok? Vamos a leerlas primero. We're going to read it first. Dice, para leer en español. ¿Ok? Can you read? Number one. Para leer en español. Número dos. Por su trabajo. Por su trabajo. Número tres. Para viajar por Sudamérica. Sudamérica. Sudamérica, Latinoamérica is the same. Ok. Sudamérica, Latinoamérica is the same. Ok. Número cuatro. Porque su novia es. Novia es colombiana. Colombiana, okay. Sorry, I did a mistake. Sudamérica and Latin America is not the same. It's very similar, but it's not the same. Latinoamérica, Latinoamérica is Latin America, right? Latinoamérica are the countries that they speak Spanish, ¿no? Como México, Colombia, Perú, Argentina. Okay. Sí, sí. Sudamérica, it's South America. That includes Brazil. In Brazil, they don't speak Spanish, right? But okay, it's okay. The South of America. Okay. Vale. It's very similar, but it's not the same. Latinoamérica doesn't include Brazil, but vale. Sudamérica sí. Sí, sí, sí. Vale. Tenemos cuatro porque su novia es colombiana, ¿ok? Número cinco. Para chatear con sus amigos. Okay. Y número seis. Porque quiere vivir en España. Porque quiere vivir en España. Okay. Tenemos para, porque. Okay. We will study why. But first, we're going to try to do the exercise. Sí. Okay. Vale. Y ¿por qué? Vamos a ir con André, Ornella y Vanessa. It's going to be easier. Okay. André, ¿qué razón? ¿Por qué razón estudia español? What is the reason? Why do you think he, André, study Spanish? André study español. Para viajar por Sudamérica. Eso es, sí, mira, tiene un mapa, ¿no? Has a map en Sudamérica. Vale. It's a little bit small, but yeah. Para viajar por Sudamérica, ¿ok? Entonces, André quiere estudiar español para viajar por... Quiere estudiar español. Sí, sí, sí. Ornella, Ornella. ¿Qué motivo? What reasons? ¿Qué motivo tiene para estudiar español?
Ornella quiere estudiar español para leer en español. Para leer en español. Leer. Okay. Para leer en español. Para leer en español. Perfecto. Le gustan los libros, ¿no? She likes books. Sí, Sí. vale. Muy bien. ¿Y Vanessa? ¿Por qué motivo estudia español? Which is the reason? Vanessa quiere estudiar español por su trabajo. Por su trabajo. ¿Sí? Está trabajando. Work, right? Muy bien, muy bien. Ok. Por su trabajo. Ok, vale. Entonces, aquí tenemos dos paras y un por. Ok, right? Dos paras y un por. Quiere estudiar español para viajar por Sudamérica, para leer español y por su trabajo. Ok. I'm going to try you to realize. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Which is the difference? Here, when they use para and when they use por. Para is used with infinito, verbo infinito. Ah, muy bien, sí. Or is not. Okay. Eso es, está usando infinitivo. Un momento. Infinitivo para viajar, para leer. ¿Qué? Infinitivo, viajar, travel, leer, read. Muy bien. ¿Y por qué usa? Y por su Su, sí. O trabajo, ¿no? Podría decir simplemente, and it will be okay, right? Also, por trabajo. Oh, so it's just used with the conjugated Noun, now. noun, noun. Ah. Nombre, decimos en español, nombre o algo así, ¿no? Noun. Entonces, para necesita un verbo infinitivo, ¿okay? Para needs an infinitive verb. And por needs a noun. Okay. This is when we speak about reasons. Okay. There are many other things that we will use para and por. Okay. But in this case, we are studying speak about reasons. Okay. To explain the reasons of why something do something, someone do something. No? Por ejemplo, no solo quiero, también viajo a Japón para ver a mis amigos, ¿no? I travel to Japan to see my friends. Friends. Viajo a Japón para ver, so para is used with infinitivo. Infinitivo, sí, es la razón, ok, it's the reason, decimos en español razón, reason o motivo. Motivo. This is the reason that I travel to Japan to see my friends, ok, para ver a Para mis amigos, mí. ok, o también podría decir quiero viajar. Viajar a Japón para ver a mis amigos. This is another way to do it, okay? Quiero viajar a Japón para ver a mis amigos. Sí. Now I'm going to say the same phrase, but using por, ¿vale? Por ejemplo, a ver un momento, opa, one moment. Por ejemplo, viajo a Japón, a Japón por diversión. Okay. Do you understand diversión? No. Diversión es fun, fun. For fun. Fun.
Fun, fun, fun. Or fun. Okay, it's a noun. Okay. Viaja a Japón por diversión. This is not any other verb. But it's also the reason. Okay? Okay. Sí. Entonces tenemos infinitivo ver para nombre, noun, diversión, and it por. So can you see the difference now? Yes. Okay. Sí. Remember, this is only to speak about reasons. In many other cases, we will use por and para, and there is another rules. But for now, for this level, remember, infinitivo para, noun, por. Okay? Yo entiendo. Okay. Entiendo. Perfecto. Teníamos, André estudia español para viajar por Sudamérica. Ornella estudia español para leer en español. Y Vanessa estudia español por trabajo, por su trabajo. Okay. Vamos a buscar ahora Tom. Tom está pensando, ¿no? He's thinking en Lima, Quito, Madrid. ¿Por qué estudia español, Tom? Tom quiere estudiar español para chatear con sus amigos. Eso es, para chatear. Muy bien. Es un verbo, ¿no? Un verbo infinitivo, para chatear con sus amigos. Muy bien. Chatear. Ok. Sam, ¿por qué estudia español? Sam quiere estudiar español. Porque su novia, no. Bueno, sí, novia, girlfriend. Girlfriend. I didn't know that. Porque su novia es colombiana. Porque su novia es colombiana. Bueno, aquí sí, está enamorado, ¿no? He's in love. Porque su novia es colombiana. Colombiana. Ok, vale. ¿Y Chris? ¿Chris por qué quiere estudiar español? Chris quiere estudiar español porque quiere vivir en España. Eso es, muy bien. Estudia español porque quiere vivir en España. Muy bien. Vivir en España. Vale, muy bien. Y ahora tú, ahora sí, ¿por qué? ¿Por qué quieres estudiar español? ¿Y tú? ¿Por qué quieres estudiar español? Quiero aprender español. ¿Quiere aprender español? Porque... I want to speak. Porque... Porque quiere... Porque quiero... Quiero... Porque quiero hablar... Español. Vale, fácil. Muy bien. Quiero aprender español porque quiero hablar español. Vale. Muy bien, muy bien. Vale. Y ahora we are going to try to use para and por, ¿ok? Sí. Para is used with infinitive. So, para quiero. No. A. Will use para querer. Watch, ver. Entonces, para ver. Para ver. Para ver. Game. Para ver los partidos. Los partidos de fútbol en España. Fútbol. Muy bien, perfecto. Para ver los partidos de fútbol de España. De España. Okay. Para ver.
para ver los partidos de fútbol español. Vale, muy bien. Y ahora, mucho más fácil. I think it's going to be easier. Quiero aprender español por... Por trabajo. Okay, por trabajo. También puedes decir, this is going to be a little weird, but it sounds good, por el fútbol. So now, and works good. You're not giving a lot of information here, but it works good, okay? Quiero aprender español por el fútbol. Okay. It's the reason, el fútbol, and I will understand that you like fútbol and then you want to study Spanish. Okay. Vale, entonces, ¿por qué? Okay. Porque needs a conjugation, okay? Conjugation. Sí. Porque quiero, porque me gusta, porque whatever, okay? Do you know me gusta? Me gusta. I like it. It's a conjugation. Gusta. Okay? Porque me gusta, it's a conjugation. Porque okay. Para needs what? Para needs verbo infinitivo. Verbo infinitivo o just infinitivo. Perfecto. Infinitivo. ¿Y por qué necesita needs? Noun. En español decimos nombre, not like a name, okay? It's different, but we also say noun, nombre. Nombre. Not name, but noun. También se dice sujeto. Okay. But yeah. Sí. Perfecto. Vale. Any question here? ¿Alguna pregunta aquí? No pregunta ahora. No hay preguntas. There is no questions. No preguntas ahora. Preguntas ahora. No hay preguntas ahora. Perfecto. Vale. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico. Okay? We're going to do a practice example. Okay? Dice, ¿qué actividades quieres hacer? ¿No? Which activities do you want to do? Okay? Imagina que en tu escuela se ofrecen las siguientes actividades. Marca tres. ¿Qué quieres hacer? Okay. Marca 3. So, we imagine that we have these activities in our school or university or whatever. Imaginamos que tenemos estas actividades en nuestra escuela o en nuestra universidad, ¿vale? Vamos a pensar tres que queremos hacer, ¿vale? Tenemos, vamos a hacer solo estas, ¿vale? Tenemos cursos, okay. Club social y aquí intercambios culturales y clases particulares. Can you read everything? Curso de cocina española, curso de teatro, curso de baile, curso de literatura española y latinoamericana. Curso de guitarra española. Guitarra española. Curso de pronunciación. Club social. Noche de salsa los jueves. Partidos la Liga Española en el bar. Partidos de la Liga Española en el bar. Ok, vale, muy bien. Y ahora vamos a leer este, intercambios y clases particulares. Can you read this? Me llamo Sergio. Me llamo Sergio y soy de Madrid. ¿Quieres practicar el español conmigo? Sergio... 4, 6, oh no, 7, 4, 7, I forgot that. Do you remember? Arroba.
Arroba, arroba, arroba. Sergio47, arroba. Hotmail, punto, com. Bien, punto, perfecto. Muy bien, you remember. Okay. Sergio47, o 47, we will study this, arroba hotmail.com. Perfecto. Vale, muy bien. Entonces, Arashi, ¿tú qué actividades quieres hacer? Quiero hacer curso de cocina española. Ah, curso de cocina española, muy bien. ¿Quién más? And yo quiero hacer curso de literatura española y latinoamericana. Muy bien, vale. ¿Y uno más? One more. Yo quiero hacer curso de pronunciación. El curso de pronunciación. Ok, vale. ¿Quieres hacer el curso de cocina española, el curso de literatura española y latinoamericana y el curso de pronunciación? Ok. ¿No quieres hacer el curso, el club de partidos de la Liga Española en el bar? No quieres. A ver. I thought that I should choose three from the courses and one from the club social. Ah, no. In general, only three. Vamos a empezar. We're going to start. Tres en total, okay? Vale. Incluido este. Include this one. Vale. Entiendo. Ya veo. Yo quiero hacer curso de cocina española y curso de pronunciación y partidos de la Liga Española en el bar. Vale, perfecto, muy bien. muy bien. Vale, esto podemos encontrarlo en alguna universidad española, ¿no? I think we can find this kind of announcement in a Spanish university o algo así, ¿vale? Muy bien. En Japón, en la Universidad de Japón, okay, son muy populares los clubs sociales, right? They are very popular, clubs sociales. Vale. Social club, right? Vale. Muy bien. Vale. Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos, vamos a leer algunos ejemplos, ¿vale? Can you read the one in black, en negro? Sí. Yo quiero hacer el curso de teatro y las clases particulares. Muy bien. Yo quiero hacer el curso de teatro y las clases particulares, ¿ok? Y después... Pues yo quiero hacer el curso de guitarra y la cata de vinos. Cata de vinos. Can you repeat? Pues yo quiero. Pues yo quiero hacer el curso de guitarra y la cata de vinos. Okay. Vinos. But we are going to see what is this. Okay. Vamos a ver todas las actividades, okay? All the activities. Tenemos curso de cocina española. Do you understand, right? No, Spanish cooking. Sí, Spanish cooking. Curso de teatro. Theater, sí. Curso de baile. Baile es dancing. Dancing, sí, muy bien. Baile. Salsa, flamenco, merengue, muy bien. Curso de literatura española y latinoamericana, fácil también, ¿no? Y sí. Sí, literature, Spanish literature of. And Latin America. Latin America, okay. Curso de guitarra española. Spanish guitar, sí, muy bien. Y curso de pronunciación, y sí, it's very similar in English. Pronunciation. Muy bien. Uy, un momento.
Vale. Noche de salsa los jueves, ¿entiendes? Noche de salsa. Jueves, jueves es Thursday. Thursday. Muy so, bien. Thursday night salsa. Sí. Perfecto. Vale. Muy bien. Okay. Noche de salsa los jueves. Partidos de la Liga Española en el bar. Fácil también, ¿no? So, this is easy. Game, Liga Española game in the bar. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver actividades culturales, ¿no? Cultural activities. Tenemos cine. Cine. Esta semana, la película argentina, El secreto de sus ojos. Sus ojos. Cine, esta semana, la película argentina, El secreto de sus ojos. ¿Ojos? Difficult. Okay. Pero cine, esta semana, la película argentina. Do you understand this? So movie, the cinema, the no, Argentina movie, the week. No, the week, this week. This week, Esta semana, this week, Argentina movie, okay. El secreto de sus ojos is the name of the movie. It's the name of the movie. El secreto de sus ojos. Ojos. Do you know what is ojos? Eyes. Eyes. Ojos. Entonces, the secret of her eyes. The secret of her eyes. Vale. Un poco difícil. Okay. Vale. Cine. Esta semana la película argentina. El secreto de sus ojos. Ok, vale. De sus ojos. Siguiente. Sugiwa. Cata de vinos españoles, argentinos y chilenos. Do you know cata de vinos? Cata de vinos. Vinos. Vinos is wine. Wine. Muy bien. Cata. Cata. ¿Qué significa cata? Cata es... difícil. Musukashi. Es... cuando, it's when we try a little of everything. Ya veo, vale. Cata de vinos, cata de jamón, por ejemplo, we try a little bit of a lot of wines, or jamón, or cheese, or whatever, in this case, vinos, wine. Tasting, sí, vale. Cata de vinos españoles. Argentinos y chilenos. From Chile. Chile. Chile, Argentina y España. España. Muy bien. Okay. ¿Te gusta el vino, Arashi? Me gusta el vino. Mm-hmm. Mm. Muy bien. Entonces, quizás quieres ir a la cata de vinos, ¿no? Maybe you want to go to the cata de vinos. Muy bien, vale. Y último. Último, last one. Exposición sobre el diseño español. Exposición sobre el diseño español. Diseño. Sobre, about diseño. Design. Diseño. Exposición sobre el diseño español, but the important word here is sobre. Do you know what sobre is? Sí. About. About. English. Muy bien. Sobre means a lot of things in Spanish, okay? But here, in this context, means about. About. Okay. Mm. Exposición about Spanish design. Exposición sobre el diseño. Diseño español. Uh-huh. Ok, vale, muy bien. Ok, y sobre estas actividades culturales, ok, about, sobre estas actividades culturales, cine, cata de vinos y exposición, ¿a cuál quieres ir? Do you understand a cuál? ¿A cuál quieres ir? ¿A which do you want? Which one?
Which one? Which one? And I use a, okay, because you remember when we use a verb of movement, we need a. But this is a question and I put first here, okay? Vale. A cual quieres? So it's, if it's not movement, you don't need a in the first. So it's just going to be cual quieres, something. Sí, sí, sí. Por ejemplo, tengo, I have, ¿no? Tengo naranjas, manzanas y plátanos, ¿ok? I have oranges, apples and bananas. ¿Cuál quieres? Ah, cualquier. Sí. ¿Cuál quieres comer, por ejemplo? ¿Cuál quieres comer? You don't need a, because it's not a verb of movement. It's not a movement. Ah. That makes sense. Okay. ¿A cuál quieres ir? Yo quiero ir a cata de vinos españoles, argentinos y chilenos. A la cata de vinos. Okay, vale. Yo quiero ir a la cata de vinos. You need an article. El artículo. Yo quiero ir a la cata de vinos. Ah, muy bien, muy bien. Pues yo también. Yo también quiero ir a la cata de vinos. Vale, muy bien. Vale, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? ¿Any question with this? No hay preguntas ahora. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, bueno, sí. We are going to try to practice not only yo quiero. También all the conjugation, ¿ok? Yo quiero, tú quieres, él quiere, ¿vale? Entonces, yo quiero ir a la cata de vinos y tú también quieres ir a la cata de vinos, ¿no? Yo quiero ir a la cata de vinos y tú también, ¿ok? Entonces, nosotros... Nosotros... Queremos. Nosotros queremos ir a la cata de vinos. Okay, vale, muy bien. Es importante practicar todas las personas, okay? It's important to practice all the persons because if not we will forgive all the conjugations, okay? Entonces, nosotros queremos ir a la cata de vinos, ellos, ellas, ¿no? Practice this, please. Sí. Vale. Muy bien. Perfecto. Vale, entonces, vamos a ver, we run a little of time. Yo quiero. Vamos a ver este, venga, uy, vamos a ver. Vamos a ver este chat, ¿vale? This chat, lee este chat. ¿Qué quieren hacer Laura y Mark? Okay, what Laura and Mark wants to do. Okay, vale. Yo soy Laura y tú eres Mark. Okay. Sí, vale. Entonces empiezo yo. Hola, busco a alguien para practicar inglés. Hola, yo soy irlandés. Hablo inglés y estudio español. Irlandés es de Irlanda, ¿ok? Ireland. Ireland, sí. Irlandes. From Irlanda. Yo soy irlandés, soy de Irlanda. Irlandés. Continúo. Laura, ¿vives en España, en Madrid? Perdón, sorry. Aquí. ¿Vives en España, en Madrid? Sí, vivo en Madrid. Estudio... arquitectura en la Universidad Politécnica. Politécnica. Es difícil, difficult. Bien. ¡Qué bien! Los dos vivimos en Madrid. Sí. Los dos, we don't have a word for both. Nosotros dos, ¿no? Los dos vivimos en Madrid. Los dos vivimos en Madrid.
Vale. No, sorry, it's my turn again, sorry. Comprendes bien el español, ¿no? Sí, comprendo casi todo, pero quiero hablar mejor. Vivo con una chica inglesa y siempre hablamos inglés. Yo quiero mejorar mi inglés por mi trabajo. Trabajo en un hotel y muchos turistas no hablan español, ni lo comprenden. No comprendo. Ok, vale. Vamos a cambiar. We are going to switch, ok? Mm-hmm. Now you are, tú eres Laura, yo soy Malek. Sí. Vale. Hola. Busco a alguien. ¿Alguien? Alguien para practicar inglés. ¿Alguien? Sí. The pronunciation here it changes a little bit when it's a G and U together. It's gui, no gui. Alguien. Alguien para practicar inglés. Sí, sí, sí. Only when it's a G and an U and E, like here, G. G. Okay. Muy bien. Hola, yo soy irlandés. Hablo inglés y estudio español. ¿Vives en España, en Madrid? Sí, vivo en Madrid. Estudio arquitectura en la Universidad Politécnica. ¡Qué bien! Los dos vivimos en Madrid. Comprendes bien el español, ¿no? Sí, comprendo casi todo, pero quiero hablar mejor. Vivo con una chica inglesa y siempre hablamos inglés. Yo quiero mejorar mi inglés por mi trabajo. Trabajo en un hotel y muchos turistas no hablan español ni lo comprenden. Ok, muy bien. Vale, ahora sí. Entonces, ahora vamos a ir a esta parte. Vamos a ir a esta parte. Dice, sí, comprendo casi todo. Do you know what it's casi? ¿Casi todo? Casi. No sé. Yes, I know. It's difficult. Almost everything, okay? Sí. Todo is everything and casi is almost, okay? I understand almost everything. Sí, comprendo casi todo. I understand almost everything. Casi todo. But quiero hablar mejor. I want to speak better. Better, sí, muy bien. Sí, comprendo casi todo. Yes, I understand almost everything, but I want to speak better. Vivo con una chica inglesa. ¿Vivo? Sí, ¿no? I live. Vivo. With, con. Con, with. Vivo con una chica. A girl. Girl. An English girl. English girl. Always, siempre. Siempre. Always. Hablamos inglés. Hablamos inglés. Ah, so okay. I have this girl, English girl, and she always speaks English. Ah, okay. Voy a repetir, okay? Sí, comprendo casi todo, pero quiero hablar mejor. Vivo con una chica inglesa y siempre hablamos inglés. Sí, comprendo casi todo, pero quiero hablar mejor. Vivo con una chica inglesa y siempre hablamos inglés. Ok, perfecto. Vamos al último. Laura dice, yo quiero mejorar mi inglés por mi trabajo. ¿Mejorar? ¿Comprendes mejorar? Mejorar. I want to be better. Yeah, sí. Mejor. Sí. I want to improve. Improve. Sí. Mejor, better, mejorar, improve. Es the same. Improve. To go better. Algo así, ¿no? Mejor. Mejorar. Yo quiero mejorar mi inglés. Inglés. Por. Por.
mi trabajo. Mi trabajo. For is the reason, right? For a noun, mi trabajo. For my work. For my work. Por mi trabajo. Trabajo en un hotel. Trabajo en un hotel. I work in hotel. Uh-huh. Y muchos turistas. Y muchos turistas. A lot of tourists. Many tourists. Many tourists. A lot of tourists. Mm-hmm. No hablan español. No hablan español. Well, no hablan español. They don't speak español. They don't talk Spanish. Muy bien. Trabajo en un hotel y muchos turistas no hablan español. Hasta aquí, okay. Mm-hmm. I work in a hotel. And many tourists, they don't speak Spanish, okay? Speak Spanish. Ni lo comprenden. I know this is difficult. Ni. No hablan español, ni lo comprenden. Lo comprenden. Ni lo comprenden. Ni es ni lo comprenden and they don't and neither. Neither. Ah, neither. Neither. Okay. Neither I understand. They don't understand. Ah. Vale, este ni es importante, ¿ok? Ni. Por ejemplo. Yo no hablo chino ni italiano, por ejemplo. Chino ni italiano. Ah. Es algo que esto no. ¿Vale? Esto no y esto tampoco, ¿vale? This not and this not either. Okay. ¿Vale? Yo no hablo chino ni italiano, here, ni importante, ¿vale? También, no quiero ir al cine ni a la cata de vinos. Ir al cine ni a la cata. Divina. Ah, sí. Vale. No quiero ir al cine y no quiero ir a la cata de vinos. I don't go to cinemas, movie, or I don't go to the tasting of. I don't want. No quiero ir al cine ni a la cata de vinos. Son dos cosas que no. We don't want to do anything of this. Okay. And no hablo chino, I don't speak Chinese, and I don't speak Italian. Italian. Okay, so remember this word, ni, we use a lot. Vale. Vale, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver este chat otra vez. We're going to repeat again. Yo soy Laura y tú eres Mark. I think we will study this, understand this better. Okay, yo soy Laura. Hola, busco a alguien para practicar inglés. Hola, yo soy irlandés, hablo inglés y estudio español. Vale. Hola, busco a alguien. I look for someone. Okay, sorry. I look for someone. Busco. Buscar. Busco. Look for or search. Search. I'm looking for. Busco. Busco. Alguien, someone. Someone. To practice English. Okay. Again. Okay. Sí. Empezamos. We start. Hola, busco a alguien para practicar inglés. Hola, yo soy irlandés, hablo inglés, estudio español. ¿Vives en España, en Madrid? Sí, vivo en Madrid, estudio arquitectura en la Universidad Politécnica. Muy bien. ¡Qué bien! Los dos vivimos en Madrid. ¿Comprendes? Sorry. ¡Qué bien! Los dos vivimos en Madrid. ¿Comprendes bien el español, no? Sí, comprendo casi todo, pero quiero hablar mejor. Vivo con una chica inglesa y siempre hablamos inglés.
Yo quiero mejorar mi inglés por mi trabajo. Trabajo en un hotel y muchos turistas no hablan español ni lo comprenden. Okay? They don't speak Spanish and they don't understand it. Uepa. Muy bien, muy bien. Vale, entonces, ¿qué quieren hacer Laura y Mark? A ver, ahora sí, ¿qué quiere hacer Laura? ¿Qué quiere hacer? Hola, busco a... No. Sorry. ¿Qué quiere hacer Laura? ¿Qué quiere hacer Laura? I'm going to put it in the... Laura quiere buscar... Laura quiere buscar a alguien para practicar inglés. Ah, muy bien. Practicar inglés. Upa. Laura quiere buscar a alguien para practicar inglés. Muy bien. ¿Y Mark? ¿Qué quiere? Upa. Mark, ¿qué quiere? Mark es... quiere buscar... Abro a alguien. Uh-huh. Alguien hablar inglés. Sí, quieren buscar a alguien para practicar inglés, ¿vale? Inglés, ¿no? Vale, sí, siempre para infinitivo, practicar. ¿Vale? Sí, quiere buscar a alguien para practicar inglés, sí, pero bueno, también dice aquí dónde está. Quiero hablar mejor, ¿no? Entonces, Mark quiere hablar mejor. Mejor. Mark quiere hablar mejor. Quiere hablar mejor español, ¿no? Mark es irlandés. Él quiere hablar mejor español. O español mejor. Muy bien, perfecto. Bueno, es muy similar. Busca a alguien que para hablar español o quiere hablar mejor español. Porque vive con una chica inglesa y siempre hablan en inglés, ¿no? Entonces quiere hablar mejor español, buscar a alguien para hablar español. Vale, perfecto. Entonces, ahora sí, hemos terminado, ¿vale? We are finishing. Sorry. ¿Tú tienes acceso a Campus Diffusion? Do you manage to have access? Yes. Practicing it, and I did until unidad 9. Oh, wow. ¿De verdad? okay, perfecto. Bueno, hoy hemos estudiado unidad 2. Aquí tienes algunos ejercicios para repasar. Sí. Okay. Sí. Vale, en algunos tienes esto, no es este, no, pero en algunos tú vas a encontrar. No, I didn't do this one. Yeah, I didn't. I just the first one to the 9 one. Yeah. So that one. Vale. Pero en esta sección, vale, en esta sección ejercicios extra. Luego en recursos también puedes encontrar algunas cosas. You can find some things. Sí, okay. Sí. Y algunos tienen ayuda, ¿vale? Some of them there is some help. Ok, vale. También te voy a enviar esto, ok. I'm going to send you this grammar review, ¿vale? Mm-hmm. Expresar intenciones, ¿vale? Quiero, de conjugation, ¿vale? Infinitivo. Y hablar de motivos. Porque, para, and por. Ok, I'm going to send you this also. Gracias. Vale, muy bien. Bueno, ¿tienes alguna pregunta? Do you have any question? No hay preguntas. No hay preguntas. Ok, bueno, pues entonces nos vemos otro día. We see any other day. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Nos vemos. Adiós.